All right, Ms. Chapman, you want to tell us what you're doing here? We are celebrating the Mexican independence and all our Hispanic Latino culture, and all the students brought something to share that is homemade at home, maybe by grandma, by mama, or for the by the extended family. Hoy nos estamos reuniendo para celebrar el Día de la Independencia de México, 16 de septiembre. Inició en el año de 1810. Todos los alumnos celebramos esto en comunidad, como si fuéramos de la misma nación. Y ellos han traído algo para compartir con nosotros. Quizás lo hizo la abuela, la mamá o algún familiar de la familia extensa. Y ha sido maravilloso probar cosas que nunca había probado. Would you mind introducing to us what these are? El chico que hizo, chico o chica, venga por favor, vamos, venga. Ella es una alumna muy querida, suena colombiana. Ella es de El Salvador y ella no. Se llaman muéganos y son salvadoreños. La receta es de mi mamá. Ella aprendió sola a hacerlo y tiene yuca, también masa para hacer tortillas y crema y el queso juntos. Y tiene miel. A mí me tocó hacer el pozole. El pozole es un platillo tradicional mexicano con maíz grande. Tiene unas especies y carne de cerdo, y esto es quizás, al igual que los tamales, el platillo más tradicional de México. El delicioso arroz. Ella nos trajo este arroz. Nomás arroz mixed con frijoles rojos. And primero se cocina el arroz, then se agrega la sopa de los frijoles y luego los frijoles, and it's cooking up, and then after a while you stop it and it's done. Gracias. Y tuvimos un Thank postre you. De fruta de manzana. My favorite. Él dijo que es su favorito. Y ella nos trajo el postre de manzana. Venga, por favor. Love it. Ella nos trajo el postre. I have to say it in Spanish. No. Well, these are candy apples that my mom brought, the candy and the chili that was on it, all the way from Mexico. I mean, they just take like 2 minutes to make each apple. We just cut it up. Thank you. I love those. ¿Alguien nos trajo esta deliciosa ensalada de camarón? ¿Carlito? Carlitos nos trajo. ¿Quién quiere ser la modelo de Carlitos? Con más ahora está sola. Bueno, este es una ensalada de jaiba. El receto consiste de jaiba, camarones chiquitos y col con limón. Esta es una salsa que le pones. Venga, amiga. Venga. Gracias. Y tenemos unos de son de
la alumna Ingrid Almendares. Esto es un platillo de El Salvador o Honduras. Tiene plátano, bananas, azúcar, harina y se les llama fritas. ¿Alguien más? ¿El flan? ¿El arroz? Chicos, ¿quién hizo el delicioso flan? Que ya me lo acabé. No, amigo. Venga. Ella nos hizo flan delicioso, mi favorito. Venga, amiga. Diga cómo lo hicieron. Es hecho con huevos, azúcar. Primero coces el azúcar y luego pones los ingredientes en una cosa de estas y pones abajo para agua. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita. ¿Quién hizo el arroz con leche? Carlitos, ¿dónde se lo? Oh, aquí está, mira. Venga, amiguita. Arroz con leche. El arroz con leche viene de nuestra querida alumna Karen Bonilla. Tiene arroz, leche, leche entera y leche condensada, canela, vainilla y azúcar. Arroz con leche, canela. Chicos, hay mucha comida. ¿Qué creen que voy a hacer con tantos pozoles?